Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos? Ya estamos aquí preparados. Ya está aquí el Team JC listo para una nueva tarde. Vamos a ver qué tal nos va contra Aterreki, nuestro rival de Jamir de hoy. Un rival durísimo, la tercera mejor cuenta de Europa. Pero bueno, hemos preparado cositas. Vamos a intentarlo. Vamos a sufrir, seguro. Pero que no quede de nuestra parte. Vamos a intentar darlo todo. ¿Qué tal estáis? Saludos a los que estáis por el chat. Joseba, vamos a darlo todo hoy, claro que sí. Vamos a intentarlo. ¿Qué tal, Gon? Bienvenido. Vamos allá. Ya sabes, Gon, si estás viendo el directo, dinos qué tal se escucha, qué tal se ve, si se ve lagueado o no, para intentar cambiar algo. Hoy sí que me acompaña Jota, creo que le vais a poder escuchar. ¿Estás, Jota, por ahí? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Gon. Hola, Joseba. ¿Cómo estamos? Hola a todo el chat. ¿Qué tal? Bueno, decidme si habéis escuchado a Jota, ya no está a modo Pepito Brillo, hemos intentado que esté aquí, de verdad. Y vamos a probar a ver qué tal se ve, si ya no se nos laguea tanto como ayer. Vamos a ver cómo funciona el stream. Como siempre, vamos a calentar un poco con un poquito de duelo galáctico para ver si va bien la emisión. Y si se nos corta mucho, bueno, pues cambiamos la configuración y volvemos a la de esta mañana. Bueno, vamos allá, vamos con la primera peleita. Iros acomodando todos, bienvenidos, saludos. Día importante para el Team JC. Nos jugamos el pase al miércoles contra una cuentaza. Ayer salió todo bastante bien. La pelea con Great 88 nos fue de maravilla, elegimos bien los equipos. Y vamos a ver qué tal hoy. Bueno, ahí veis, la familia JC sigue creciendo, ya somos 492, tenemos un objetivo claro, llegar a los 1000 para que podáis ser miembros de nuestro canal y poder divertirnos haciendo sorteitos, haciendo esas reparaciones de cuenta, que vengáis a nosotros como si fuéramos los doctores y os demos un diagnóstico de lo que tenéis que hacer con vuestras cuentas para mejorarlas. Bueno, ahí tenemos nuestro primer rival, vamos a ver qué tal se ve, qué tal funcionamos. Vamos a ir calentando las manos. ¿Qué tal, Fran? Somos unos tiesos, pero ¿qué dices, hombre? Por favor. Muchas gracias por estar aquí. ¿Baneamos, Jota, o no baneamos? Nosotros no baneamos. ¿Nosotros no baneamos? Venga, pues nada, nosotros no baneamos. Nos banea Orfeo e Hipnos. Nada, nada. Nada, nada, pues venga. Sin baneamos. Venga, ahí va, también nos banea Hielo. ¿Alguna idea que quieres sacar? Saca el brillo, vamos a ver qué tal nos va con el brillo. ¿Qué brillo quieres? No, ¿qué, si quieres jugar brillo, juguemos brillo? ¿Qué opción de brillo quieres? ¿Este te mola? Este, sí, saca este. Venga, va. Vamos allá, vamos a echar un brillito por aquí. Brillo contra brillo, el suyo rápido, el nuestro lento. A ver la perforación de ese suikio, por favor. Venga, vamos a hacer un ojo. 1232, perforación bastante estándar. Escondo a mi vale, Artemisa. Vale, aquí escondemos a Artemisa, ya sabes, como siempre. Vamos a escondernos. Y vamos. Abre el campo Susasa. Ah, ya, ya. Y va a activar el brillo. Bueno, vamos con nuestro Caín. Nuestro toro contraataca. Está haciendo un dañito. Le deja al borde. Vaya golpe. Thanatos. Bueno, bien daño, bien de daño, bien de daño. Vamos ahí, esconde su Artemisa. Va a abrir los campos Saga. Bueno, de momento estamos aguantando bien. Y va a por Caín. Cada golpe. Estamos aguantando. Lo va a bajar. Ahora a ver si Chistura tiene la espada final. Si no, y nos aguanta. Bueno, hemos hecho todos los golpes al menos. Segunda, sí, ha hecho su trabajo. Thanatos. Turno de nuestra Sasa. Activamos. Nos comenta Gon que falla un poco el sonido. Aquí hay que matar a Sura y a Suikyo, importante. Venga, vamos a por Sura.
Ostras, qué daño hemos metido, ¿no? Ahí vamos. Ahora, ¿por quién vamos, compi? Ah, pues Shikio siempre, hay que matar a los DPS en esta alineación. Bueno, nos vamos a llevar esta. Daño. La ha tanqueado bastante bien. El audio está desbalanceado, soy un poco más el juego. A ver si me confirmáis si así se escucha un poquito mejor. Si no, volveremos a la otra configuración y J tiráis al inframundo del Discord. Bueno, ataques del toro. Ya le podía haber dado otro a Suikyo. Bueno, ahora va a detonar nuestro Thanatos. Ahí muere nuestro Suikyo. Y acabará la partida, nos acabará rematando. Esto ya es GG. GG, muy buena. ¿Quién era? Azrum. ¿Qué tal va? ¿Se sigue escuchando más el juego que el sonido? ¿Cómo va la cosa? ¿Se ve la imagen lagueada? ¿No se ve? Decidnos si, si no, cambiamos configuración. ¿Cómo lo estáis viendo ahora? El audio y la imagen. Venga, vamos a seguir. Vamos con otra peleita. No estamos jugando los equipos que vamos a jugar luego, Jamir. Estamos escondiendo un poquito las cartas. Nos dice Gon que ahora mucho mejor. Y la imagen se ve lagueada, va fluida. ¿Cómo va la cosa, Gon? Cuéntanos. Te tenemos de enviado especial. El juego y a J no se les oye casi nada. Se ha bajado mucho. Vamos a ver, vamos a encontrar el punto exacto. Me vais diciendo dónde está ese equilibrio. A ver si así un poquito mejor. Ahora escucháis el juego un poco mejor. Maldita tecnología. Está en nuestra contra. Bueno, ahí está. Nueva partida, nueva oportunidad. Vamos a ver. Salta la etapa de inhabilitación de personajes. Nosotros no vamos a banear ahora a nadie. Saga Isura. Es hasta encontrar el punto, no lo dudes, ¿eh? Esto aquí, mil cacharros, mil botones, mil configuraciones, hasta quedemos con la adecuada. ¿Jugamos un Frost o qué? ¿O le damos con este otra vez? A ver. Lo que quieras, probamos con este otra vez. Venga, vamos a probar con este. Venga. Bueno, comentadnos por el chat qué tal, si se va escuchando mejor, si ya escucháis mejor el juego, nuestras voces, si la cosa va bien. Y me interesa mucho también el tema de si la imagen se ve lagueada o se ve algo más fluido. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Bueno, nos saca un equipo con Deuteros. ¿Confiamos en que nos ponemos por delante o quieres ya directamente que usemos la timidez? No, porque si no nos adelanta, o sea, si adelantamos nosotros, escondemos después. Y si no, el toro, tenemos a Caín, si va el toro más rápido, no hay problema. Vamos allá, ahora sí, activamos brillo. Ah, ahora sí que escondemos a Temisa, claro. Eso es. Ahí está.
Inglés. Y abrimos los campos. Bueno, aprovechamos también para desear mucha suerte a nuestros compis que van a jugar ahora. Akat, a Pecho, que también va a jugar, y luego una pelea muy interesante, la de Daemon GMG contra Pharaoh, contra Hayden. Vamos, esa buena partida, ¿eh? Esa pelea va a ser muy interesante. Esa va a ser buena partida. Daemon, equipos muy sólidos, muy sólidos, y a ver qué pasa ahí, ¿eh? Yo apostaría por Daemon, ¿eh? Aunque tiene mejor cuenta Pharaoh, yo creo que Daemon tiene mucha tech también, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Bueno, sale Hayden nuestro... es amigo nuestro, sí, del equipo, pero no sé, a mí me... Yo como imparcial, yo me decanto por Daemon en esa. A verla y a disfrutarla. Lo importante viene en un ratito para nosotros. Bueno, nos llevamos a Hasun y el enemigo se rinde. Contra Weibo. ¡Weibo! Bueno. Weibo, este señor tiene un cuatriple mirra, cuatro velocidades, sí, verdad, aparte de la inscripción, o sea... Tienes cinco velocidades en un cosmos. Correcto, correcto. Ese Mirra famoso que anda rulando por ahí por los discos y los chats del juego. Vaya pedazo de cosmo, ¿eh? Nos dice Gon, ahora todo bien, se escucha todo y se ve bien. Bueno, pues fenomenal, tiramos para adelante. Qué alegría nos das, Gon. Siempre dándonos alegrías. Hamid, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por pasarte. Vamos a ver si poco a poco estos directos se van llenando de amigos, de compañeros, de gente que quiere venir a ver nuestras peleitas. Y os estamos todos muy agradecidos. Hoy hemos sacado un par de vídeos. Primero sobre la actualización. Actualización en un minuto, podéis consultarlo. Y el segundo sobre qué cosmo azul poner en Sura. Hacemos una comparativa entre Perlas de Naga y Fuego de Cristal para comparar los daños. A pesar de que Perlas de Naga aporta mucha perforación, Fuego de Cristal le superan daño. Id a ese vídeo, comprobadlo porque las conclusiones son muy buenas. También te ayuda con el espado final, tener Fuego de Cristal, eso a tener más ataques. Y evita las resurrecciones. Ni siquiera Pandora puede traer a esos personajes. Muchas gracias. Bueno, ahí está Jota... en algún comercio o algo que se escucha de fondo. Sí, perdón, es que estoy en la calle, que luego entro a trabajar, como ya sabes, y vais a disculpar que estoy jugando en la calle y si hay sonido de fondo, mil perdones, de verdad, ¿eh? Te perdonamos, no pasa nada. Mañana sí tenemos la suerte de pasar hoy y ya jugaré más tranquilo en mi casita. Venga, vamos a jugar este equipo, que lo juego hasta mañana, a mí me divierte mucho. Es un poquito débil, quizá, pero vamos a probarlo, que me gusta. Me divierte un montón. Bueno, vamos allá. Muchísimas gracias a todos los que vais viniendo. El problema de este equipo es que como te saquen un brillo te lo van a liquidar. Pero si no, contra cualquier otro equipo es sólido. Tiene counters, pero bueno, es un equipo de diversión pura. Estamos en duelo galáctico. Contra este equipo hay opciones. Venga, vamos a abrir simplemente los campos de Atena. Vamos a ver si este Camus va de ataque, que es la norma común, sí. Así que vamos a hacer un simple básico, si te parece bien. Sí, correcto, correcto. Vamos a hacer un simple básico. Tenemos que haber escondido, Jaycee, ¿eh? Nos va a marcar, no pasa nada. Somos unos valientes. Bueno, tiene Ofiuco con Rook. Es una tech que se la ha visto a Pecho. Este puede ser Pecho, ¿eh? Este no. Puede ser Pecho o no. Es Pecho. Es Pecho, ¿no? Bien. O sea, o es Pecho o es Dante. Y creo que Dante no está en este server. Pues entonces ya sabemos quién es. O sea, tech de Ofiugo con Rook, ¿verdad? Sí. Bueno, nos ha marcado. A Manigoldo no pasa nada. Vamos a dar doble turno a Pharaoh. Sí. Venga. Un par de ataques. Tenemos 3 de energía. Tenemos que tratar de eliminar ese Thanatos. ¿Qué? ¿Qué central lleva ese Thanatos? Vamos a verlo. Sierpe. Venga, hacemos peligroso, un simple, ¿no? Simple básico. Y ahora le vamos a robar un poco de energía. Hacerle daño. Venga, ahí está. Tenemos energía. No sea que tengamos que explotar las ondas con Manigoldo. Bien, vamos allá. No sé.
¿Qué opinas, JC? ¿Le metemos una carrerita al Thanatos? Tenemos una serenata, como quieras, o segunda serenata, o le bajamos más vida. El tema es que como no lo matemos pronto, nos va a liquidar al manigoldo, ¿eh? Bueno, a lo mejor lo tanqueamos, ¿eh? Cuidado, le ponemos una timidez y a lo mejor lo tanquea. Con sierpe, bueno, vamos a probar, venga, por venga, la vamos ciencia. A ponerle, vamos a ponerle doble serenata. Y vamos a esconder a Orfeo. Sí, claro. Manigoldo va a adquirir inmunidad ahora cuando abramos el campo. Vámonos. Ahí está. Doble turno para Camus. La primera contra Hasun. No ha congelado. Dos copos. La segunda contra Farao. No congela. Dos copos. No ha hecho mucho daño ese Camus por el momento. Vamos a ver ahora. ¿A quién nos congela? ¿Tiene energía? Bueno, pues nada, esto es matemático. Al que pones la timidez es al primero que congela. Esto pasa siempre. Bueno, un equipo muy tanque. Vaya desastre nos ha hecho, ¿eh? Sí, sí, ¿cómo sí? ¿Cómo pega ese Camus? Recordad que no estamos jugando equipos meta, no estamos jugando equipos Hamid, estamos simplemente probando. No sabemos si Pecho este será uno de los equipos que vaya a utilizar en su enfrentamiento con Mileros. Sí, es probable que lo utilice. Bueno, vamos a dar doble turno aquí al Farao, se despierta, doble turno, a ver si sale el perro también y hace un ataque. Pecho decide esconder a Ofiuco. Tendrá Resu. Básico para ahorrarse la energía. Ahí está Farao saliendo. No nos queda más que explotar. Pegar con la de tres. Partida que tiene. Si nos curamos antes de que salte. Un poquito, pero no lo mata. Y ahí está. Partida para Pecho. Le ponemos el GG. Ah, tiene desactivado los stickers él, ¿eh? Ah, bueno. Ah, era Green. Ah, Grillo, mira. Una partida, Grillo. Bueno, gracias a todos los que estáis llegando, a los que estáis escribiendo por el chat. Pau, ¿qué tal? Bienvenido. Ricardo, ¿qué tal? Hoy jugamos la semifinal del Mundial, pero acabo de estar apoyando. Muchísimas gracias a Argentina, Croacia, a las 8 horas de aquí, justo cuando empieza Hamid para nosotros. ¿Tienes muchos nervios, Ricardo? ¿Cómo lo llevas? Oportunidad de Argentina para llegar a la final de Mundial de Qatar 2022. Pasaste muchos nervios contra Holanda. Madre mía, qué partido, ¿eh? Smohan, ¿qué tal? Esos de Croacia son muy duros. Esos llevan, es como llevar un equipo con fucsia todo. Esos defienden que no veas, ¿eh? Ahí está Smohan, ¿eh? Buen dato que nos aporta. Nosotros no habíamos contemplado eso. Lo que pasa es que en la letra pequeña de la timidez la resistencia ha estado baja. De ahí su nombre, timidez. Correcto. Buena liada que hemos hecho, gracias por recordárnoslo. Suben las defensas, si no me equivoco. Y baja la resistencia. Nota mental no volver a hacerlo. Estoy tranquilo, hay mucha confianza acá en Argentina. Fenomenal. Pues mucha fenomenal. Suerte a los argentinos y a los croatas. Bueno, ya sabéis que los croatas son especialistas en prórroga y penaltis, ¿no? Llevan así sí. Unas cuantas sí, sí. Clasificaciones ya. Bueno, muchísimas gracias a todos los que vais viniendo. Oh, no. Astur J13, ¿eres tú, J? La cuenta secundaria. Sí, sí, Croacia no, lleva no, fucsia, no. Croacia lleva fucsia. Ricardo, ten cuidado todo que fucsia. Croacia lleva fucsia. Todo fucsia y tiene a Modric ahí de DPS. Bueno, no le vamos a banear nada y le vamos a conceder la victoria. Ay, no te rindas, te vamos a conceder, Astur J. No. No, pobre mi primo y se rinde. Y vamos a dejar, pobrecillo. Bueno. También los emparejamientos, ¿sabes qué hace el juego, madre? Sí, sí, sí. 149 estrellas contar. Fíjate ahí, un diamante 3. Diamante 2. Diamante 3. Mucha suerte para Argentina también. Gracias por el apoyo. Tenemos muchos amigos por allí. Nos siguen.
qué bueno que la comunidad esté unida. Ojalá algún día podamos competir de manera más continuada con las cuentas americanas. A nosotros nos encantaría, es algo que hemos repetido en muchísimos streams. Una ventanita, no solo en el campeonato de caballeros, que son 10 peleas y que puedes tener suerte o no, pero una ventanita para competir con ellos, una horita al día. Por favor, GT Arcade, contémplalo. Una hora, dos horas, danos ese placer. Sí, el matchmaking este... horrible. Pero bueno, le íbamos a conceder, se ha rendido antes, lo sentimos por él. Bueno, si Jima aquí aparece, ojo. Ojo, pues el Mileros, por ejemplo. Sí. Mileros o Fakir puede ser. Bueno, Fakir me sorprendería, pero sí, Mileros sí puede ser. Se le ha visto. Cardi quizás. Sí, es Cardi. Cardi puede ser también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos prohíbe Deuteros, Artemisa y Sura. Si quieres vamos con esta misma composición, vamos a seguir probando los músicos, ¿por qué no? Vamos a darle otra nueva oportunidad, ¿te apetece? Dale, dale. Venga, vamos a seguir utilizando personajes que no se ven mucho por el meta. Favo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por pasarte por el canal. Agradecemos todo el apoyo que nos estáis brindando. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Como siempre, planteamos algo en nuestra cabeza, un poquito de tech. Ahora que en la práctica esperemos se pueda dar una pelea durísima contra la tercera mejor cuenta de Europa. Bueno, ha pegado duro. Vamos a ponernos la luz, por ejemplo, en nuestro Saga. Mira la perforación del toro, porfa. Sí, como no. Perforación del toro, 135 y 1214. Nah, Mileros no es. Si lo tiene el Miser, no puede ser. Una perforación que diríamos un poco estándar para clasificarse a Hamilton, ¿no? Ahí va. Shijima abriendo puertas sobre Manigold. ¿Podrá ser un buen counter? Vamos a comprobarlo. Bueno, daño ahí sobre Saga. Nuestro Orfeo haciendo un poquito de daño a sus unidades. Ahí está el toro tanqueando también. Activa con Manigoldo. Y tiene energía por Doko. Usa la timidez. ¡Ah, no! Quizá ya la había gastado. Bueno, pues nosotros vamos con nuestra rutina habitual. Vamos a darle doble turno a Farao. Vamos a hacer un basiquito sobre Sasha para que nadie más nos devuelva un contraataque. Roba la energía de Shijima. Y ahora vamos a... No, vamos a tocar la... Mira, Jota, vamos a hacer esto. Vamos a tocar el beso de la oscuridad, que ya sabes que reduce la defensa. Sí. Y luego explotamos, ¿no? A ver el qué daño. Pasa. Eso es. Como está el campo de Saga abierto, vamos a ver el daño. ¿Qué tal con Manigoldo luego? Bastante bueno. De hecho, vas a hacer un desastre con ese Manigoldo ahora. Yo creo que vamos a hacer un simple básico y detonamos con Manigoldo. ¿Qué te parece? Pues sí, yo creo que GG. Venga. Si detonas. Gilberto, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos calentando la máquina un poquito antes de Jamir. Vamos con las ondas infernales. A ver qué daño hacemos en primera ronda. Venga, vamos allá. Primera ronda de equipo Manigoldo musical. No ha estado mal. Jugamos. Y ya, pues nada. Nuestro rival poco tiene que hacer. Vamos a hacer un simple básico aquí en Shijima. Básico sobre Doko. Bueno, se descubre Manigoldo. Y por las dudas, vamos a esconder al nuestro. Y le volvemos a dar doble turno al faraón. Veis que el equipo este musical, cuando se dan las circunstancias, es muy bueno. Toro, vamos con un básico. Ataca el perro. Y volvemos a tirar este acorde. Que le reduce las defensas a Manigoldo. Tenemos energía de sobra, vamos a ir por él. Le dejamos ya en rango de ejecución y volvemos a explotar esas esferas de fósforo. 126.000. Y nos curamos. Bueno, y ahora ya, que Atena remate. Aquarius, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos todos los que vais entrando. Aquí estamos jugando un poquito. ¡Mira mi ex cuenta! Kirua. Yo solo he tenido una cuenta, que era esta de Kirua. Y luego ya me vine aquí al Team JC hace unos meses a jugar con estos monstruos, con Jota, con Juanca. Y ahora con todos vosotros, porque ya todos sois parte de la familia del Team JC. Mary, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por pasarte. Tarde de mundial.
Tarde de Jamir. ¿Qué es Meri? ¿Es Meri la de tu legión? ¿BLK? Eso. Un saludito, Meri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, seguimos un poquito, ¿no? J, te ves con ganas, con fuerza, seguimos. Sí. Venga. Así a lo tonto y a lo bobo, 150 estrellas, no está mal. No van a ser las 800 y pico. Juanca es un monstruo. ¿Cuántas fueron el mes pasado, J? 800 y pico. 800 y pico, sí. Ya, fue un mes un poco... No llegamos a las 1000. Un poco hard, ¿eh? Sí. El mes pasado. Sí, también ten en cuenta que me dejaste el win en Jamir el lunes, ya a estas instancias estabas libre, podíamos jugar más. Correcto, ahora hay que preparar, hay que preparar los streams, hay que, ¿sabes? Preparar el Jamir, hay un montón de cosas más, ya no nos da... Si no fuera por el pobre Juanca, estaríamos en diamante. Buah, el trabajo que hace. Qué pena que no pueda estar aquí. Pero bueno, luego se pasará, hablaremos con él. Y decías tú del tiempo, ¿no? Bueno, también me lleva un poquito de tiempo preparar esos vídeos, pero creo que son muy buenos, ¿no? En los cuales enseñamos cómo funcionan los cosmos, cuáles hacen más daño, armar personajes, testearlos en partidas controladas de duelo galáctico, haciendo siempre lo mismo. Y la verdad que a mí me encanta, ¿no? Luego la gente te escribe y te dice, joder, qué guay, pues mira, yo he cambiado esto de este personaje, o no me había dado cuenta de esto, o voy a probar lo que estás diciendo. A mí eso, la verdad que... Eso se valora mucho, eso es de agradecer, que la gente valore tus vídeos, si no, tu trabajo no tendría ningún sentido, claro. Brutal, brutal. Bueno, nos banearon. Nos has visto, tienen miedo. Y a Thanatos, nada, vamos a seguir. Y Saga. Bueno, equipo con Ignos. Ah, ¿qué es eso? Sacamos un poquito los hielos, que no lo hemos sacado a pasear esta tarde todavía, a ver. Venga, vamos con los hielos, como te gustan. ¿Qué versión de hielos quieres? Te pongo la que quieras. Saca esa, por ejemplo. ¿Esta misma? Sí, bueno, vamos a probar. Estamos aquí de... También hay que probar equipos que tenga todo el mundo armados, que pueda tener todo el mundo armado, ¿sabes? Que por eso... no todo el mundo tiene todos los personajes armados. Eso es, por eso me gustaría, y abriremos también cuando acabe Jamir un espacio en el que nos podáis dejar... personajes que queréis ver y composiciones que queréis probar, y nosotros las sacamos y vemos a ver qué tal funcionan. Sí, también trataremos, también hemos hablado entre nosotros, y también trataremos de hacer alguna temática especial de coger una tarde y decir, vamos a banear estos tres personajes y equipos que funcionen bien, banear esos tres personajes otro día con otros tres. Claro. Y así para que vayamos todos un poquito entre todos aprendiendo de, oye, qué equipo va bien contra qué y tal, y que nos podamos ayudar un poquito entre todos y verlo nosotros también. Pues mira, y ayudaros lo que podamos. La mayoría nos decís, Artemisa no la tengo, vamos a jugar sin Artemisa toda una tarde. O no tengo a, yo qué sé, Frost, no quiero. O cómo ganar al Frost, por ejemplo. Y nos dedicamos a sacar equipos counter. Bueno, aquí no tenemos energía, no tenemos hada. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos Hune o secretos? O nada. No, tienes que poner secreto, Jaycee. Pues nada, si es que, ¿ves? No podemos estar preparando los equipos de Jamir y jugar con estas cosas raras. ¿Qué secreto quieres poner? Aquí tenemos que poner el rebote y tratamiento. Venga, vamos con el rebotazo. ¿Y quieres usar la timidez en alguien? No. Pues nada, nos vamos a quedar sin energía. Esta primera ronda. Sí, tiene que ir a por Pandora aquí, en principio. Vamos a ver si Sura tiene que tener el ataque más alto. De momento no tiene ese ataque final. Y ahora Suikyo a rematar el trabajo. Bueno, aguanta, tendrá que enfocarse en ella. Nos libramos de esos primeros ataques que vayan a otro. Ahora va a Kyuko. Y el siguiente a por Oneiros. Hacemos un simple básico, no tenemos mucho más que hacer aquí. A Sasha. Se van a congelar Sasha y Artemisa. ¿Quieres que intentemos congelar a alguien más, por si acaso, con el básico? Tienes que congelar a Sura. Sura. Eres nuestro enemigo. Ahí está. Y... Hola, Arboria. Y ahora ya a Suikyo, porque como tiene las patas, pues si nos escondemos, en el momento no hace falta. ¿Quieres que escondamos algo? No hace falta porque Artemisa hasta aquí los pies, no nos puede rebobinar nunca, entonces no hay problema. Se nos puede quitar nadie porque no tiene Sura. Ah, está Sura, perdona. Ay, sí, o Fiuko. O
Fiuco va a poder quitar. Pero bueno, Fiuco se congela, pone un secreto y ya está. Bueno, nada. Si nos puede rebobinar, pero. Nada, pero Shukio, si nos rebobina, nos rebobina con una Artemisa, Shukio se muere por el rebote. Bueno. Entonces no había problema tampoco. Virgi, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, ahora sí, ¿ponemos la enredadera o no? Sí, pon la enredadera, claro. Turno de Manigoldo. Nos puede detonar. El problema es Manigoldo, ¿no? ¿Qué tal, Arboria? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compi? Bien, ¿cómo estás? Aquí, echando unas partidillas antes de Jamir. Ahora hay que poner tratamiento y darle un basiquito a Sasa para que nos lo devuelva, o Artemisa para que nos lo devuelva. Para que nos dé esa de energía que nos hace falta. Y básico. Bueno, nos curamos tanto como desearíamos por la anticuración del campo de ese Manigoldo. Intentamos congelar a Artemisa. Vale. Sí, ponle un copo a Artemisa. No nos ha devuelto la energía, no entiendo por qué. No nos ha devuelto la energía. No, eso es por la limitación de Artemisa. Sí, pero estamos en ronda 2. Pero se aplica en ronda 2 también por eso. Pues nada, GG. Nos ha faltado aquí el hada, ¿eh? Como se nota que esta alineación no la tenemos preparada. No pasa nada, bro. Bueno, ahí estamos. Quedan 20 minutitos todavía. Vamos a poner aquí una resu, por ejemplo. ¿O quieres seguir con el tratamiento? Sí, sí, una resu, pon. Vamos a poner la resu. Nos curamos un poquito con las serpientes de Ofiuco. Manigoldo está restringiendo esa curación. Y ahora sí, ¿quieres utilizar la timidez en alguien? Sí, tienes que proteger a tu June, yo creo. Sí, sí. Le escondemos. Ahí está. Bueno, vamos a ver si resistimos. Estamos jugando contra un brillo con Manigoldo, algo bastante raro. No se ha visto mucho a Manigoldo en el equipo de brillo. Ahí nos hace daño. Y se curan sus personajes. Y Shukio. Shukio le voy a morir ahora, ¿no? Pues estás viendo cómo no le baja la vida por el rebote. Bueno. Uf. Yo marcaría. Ah, no, pero no tenés energía, ¿no? Está marcado Sura. Basiquito y congelar. No, a... Intentamos. Sí. Sí, se me ha bloqueado la pantalla y el chip para que lo sepas. Bueno, se transforma. Pega. A ver cuánto logra pegar. Bueno, algo. Artemisa. Sí. Álvaro, ¿qué tal? Muchísimas gracias por pasarte. Sur atacando. Bueno. ¿Ponemos un tratamiento o quieres un rebote? Lo intentamos con un rebote. No, pon un tratamiento ya. Si ven. Ahora marcas a Manigoldo, si no te mata nada, ya GG. O a Sura. Sura es un peligro, que tiene el escudo. En realidad hacia Manigoldo. Has puesto el que no era, JC. ¿Me estáis escuchando? ¿Se me oye? Sí, te escuchamos. Vale. Ahí tenemos que haber puesto realidad, pero bueno, no pasa nada, JC. Congelamos a Sura y a ver qué pasa. Sura tiene miso, no le podemos congelar. Todavía le dura, vale. No se congela. Son inmunes. Bueno, pero marcamos. Sura atacando. Ese Sura va a... No le da. Solo puede hacer daño a Oneiros. Bueno, aguantó. Se va a poner un par de secretitos. Nosotros vamos a poner un tratamiento.
y turno de Manigoldo, que solo puede hacer daño a un Eidos. Bueno, Resu y curación. Se queda ahí ya. Aquí solo podemos intentar congelar a Kyuko. Ya no tiene el miso, Sura, ¿eh? Sí. Y lo congelamos. Pero ya tiene los ataques. Bueno, arrancamos. Seguimos con el tratamiento, si os parece bien. Sí, tratamiento. Ya no tenemos la Resu, vamos a ver el daño que hace Manigoldo. Bueno, nos curamos. Vamos con la de 3. El paisaje onírico. Salta la Resu. Básico. Y lanzamos. Vamos a ver los ataques de Sura fuera de turno. Se muere. Ay, ese Sura se ha vuelto loco ya. Y nos mata. A un Eidos. Ay, no. Bueno, nos acaba matando la inmunidad de estos personajes. Artemi, qué buena partida. Artemi. Nos faltó el hada aquí. Sí, nos faltó el hadita. Bueno, la última pelea antes del Jamir, vamos a por ella. Y luego ya preparamos, nos concentramos para nuestra pelea de Jamir. Bueno, me voy al chat. Suerte, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, Arbo. Un saludo, Arbo. Gracias por pasarte. El mes que viene más, Arbo. El mes que viene a por todas, bro. Sí, tranquilo. El mes que viene vamos a hacerlo mejor el mes que viene. Estoy seguro. Ya que yo lo sé, yo también estoy seguro, bro. Ya no podéis bajaros del top. No. Sí. Bueno, ya quedan 15 minutitos, venga. 10, 13 minutitos. Estamos aquí templando los nervios, echando unas peleas de duelo galáctico. Bueno, equipos aquí medio raros. Me gusta esa compo, ¿eh? Tiene buena pinta. Muy antibrillo. Total. Banea Artemisa. Banea Deuteros. Bueno, los que estáis por el chat, muchísimas gracias por apoyarnos y os preguntamos qué tal se escucha, qué tal se oye. La transmisión va bien. Se laguea menos que ayer. Hemos podido arreglar algún problemita, comentádnoslo. Venga, vamos a poner así. Y así. Y mete a Lune en vez de a Suik y a... De... Bueno, así, por ejemplo. Así. Venga, no, si quieres jugamos con Lune en vez de a Jakos, lo que quieras. A mí me encanta el equipo este con Lune, ya lo sabes. Pues, apañado. Me encantan los fuegos. Venga. Bueno, ahí estáis. Comentadnos, por favor, por el chat qué tal se ve, qué tal se escucha. Nos sirve de mucho. Venga, vamos allá. Abrimos el campo con Saga. Mucho mejor que ayer. Está excelente. Vale, fenomenal. Bajar el volumen al juego. Vais diciendo sí. Así está un poquito más regulado. Nos ponemos la luz en nuestro Saga. Nos da la energía para bufar a este señor. Manigoldo ya está bufado. ¿Qué opinas? Aquí hay que esconder. ¿Qué escondemos? ¿A Sura, a Manigoldo o a Hashun? Yo escondería, fíjate, a Sura. Pues venga, dale. Ahí está, el Ardez. Y nos llevamos a Jakos por delante. ¿Qué tenías miedo de que actuase a Jakos? No. Sí, la verdad que sí, pero... Lo decía porque era el momento de esconder. Si ahora ya que no haya Jakos, no, pero... Bueno, tenemos ahora... Ahora ya los que sobra. Explota... Ahora explotamos con la doble turno Asura, explotas con la de 3 y hasta mañana. Pero, la siguiente. Doble turno Asura. Y vamos a explotar las esferas de fósforo. Buen daño. Manigoldo borra el equipo rival. Qué barbaridad de equipo, tío. Es una barbaridad. Bueno, ahí está.
uno de los nombres curiosos del juego. ZO Pubis. Pues nada, GG compi. Bueno, hoy un legendario del server. No está mal. Buen equipo. Bueno, esta ha sido rápida, nos da tiempo a otra si quieres, ¿eh? Tenemos todavía 10 minutos. Sí, vamos a distraernos, que si no, no me quedo 10 minutos pensando en la partida. Exacto, empiezas a cambiar de idea y no me gusta. Quiero que vayas a muerte con lo que hemos preparado, con lo que hemos pensado. Yo lo tengo claro, ya lo sabes que sí. Venga, vamos allá. Si no, ya tendré tiempo para cambiar de idea durante la partida, sí. No te preocupes, antes no voy a cambiar. Bueno, ayer mira que solo hicimos un cambio que tampoco hubiera sido muy determinante, pero sí que nos ayudó, yo creo. Sí, hombre, que no fue determinante. Sí. Si es que matamos todos los equipos con los arderes, todo el equipo con los arderes, sí. Hombre, no nos vino bien ahí. Sí, sí, sí. Con Persephone quizá contra el Brío perdíamos, porque nos hizo mucho daño el lunes. O sea, hay veces que un cambio de última hora te da una partida, o sea, eso siempre hay que ver. Ya sabes que yo soy de los que pienso que cuando tienes tres equipos fijos, al final es un problema, porque como te quede valía 2-0 y te quede un equipo, te lo contarían tres veces y pierdes, ¿sabes? Por eso hay que tener siempre un plan B. Que a veces cambia si te hubiera venido bien el plan A en esa situación, pero bueno, eso nunca, sabes que esto nunca, nadie es adivino. Bueno, ahí está. Nosotros no vamos a banear. Bruno, ¿qué tal? Gracias a los que estáis aquí viendo la transmisión. Vamos con nuestra peleita de Jamir en un rato contra la cuenta de Atireki, tercera mejor cuenta de Europa. Dime. ¿Contra quién peleaba Akat? Que ya ni me acuerdo. Espérate. ¿Greyhaze era? ¿Eh? ¿Greyhaze era Akat? No. Greyhaze tenía no sé si Rico. A ver, espera. No me acuerdo contra quién iba a Akat ahora mismo, la verdad. Espera, que me están diciendo que se escucha abajo. Vamos a ver si ahora mejor, un poquito mejor. Ahora sí. Que le he entendido yo mal a Arboria. No sabía si está diciendo que está muy alto o muy bajo. Bueno, vamos a ver. Nos saca un equipo con Sasa. Nos levanta a Saga para que no pongamos nuestro campo. Acelere. Ahí está, va sin Hasun. Ataque de Sura, espadazo final, así que esto es una ballena, ya tiene el ataque físico más alto. Nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a bufar a Sura. Y lo tendremos que esconder, ¿no? Y ahí está la timidez. Reducción de daño del toro y de Sasa, no haremos mucho daño. El toro que dispara a todo lo que se mueve. 62.000, ¿cómo pega ese, eh? Ostras. Esto es ballena. 153.000, 1598. Almez, Aterreki a lo mejor. Aterreki no creo. Almez. Almez será, sí, nuestro amigo Almez. Bueno, nos hemos quedado sin energía para abrir el campo. Vamos a hacer un simple básico. Y turno a ese toro. Qué buen daño ahí al final del turno de Marino. Venga el toro, como si está volviendo loco. Menuda perforación tiene, vaya daño nos está haciendo. Sí, sí. Está bien, para que nos vayamos preparando para la partida de ahora. Sí, sí, para lo que nos puede venir encima. No os asustéis con esto, que es lo que va a pasar. Unos madrazos bastante serios. Bueno, pues nada, vamos a seguir. A ver si nos deja jugar un poco. Ataque de Sura. Ahí está. Bueno, tenemos energía de sobra.
Vamos a adaptarla en la habilidad. Bueno, no le bajamos casi vida a Sasa. Madre mía, lo que está tanqueando ese toro. Vamos a... intentamos confundir a Thanatos, por ejemplo. Asura, yo creo, ¿no? Asura, pero ya va a actuar para después. Era Thanatos ahora para ver si... también, pues eso, sí. Venga, vamos a ver, vamos a jugárnosla. Resistencia a estado, vaya. Vamos, no esperaba, no esperarías otra cosa. Ah, GG, esto. No queda otra. Nada, por probar a Manigoldo, a ver si por las risas le podemos matar a uno. Pues ni eso, no revienta. Almez. GG. Vaya cuenta tiene Almez, la cuarta mejor después de Aterreki, justo. Ahí van pegaditos, después Team Mibaun. Bueno, pues. Hasta tremendo, Almez. El PvP, ahora sí que nos vamos a preparar, nos vamos a la pantalla de. Hamid, quedan 5 minutitos. Venga. Ahí la estamos. Suerte está echada. Los últimos 16. Las apuestas como ayer en nuestra contra. Ayer estaban todavía más desbalanceadas. Todavía teníamos peor porcentaje. Bueno, y creo que se ha suscrito alguien. Muchísimas gracias por estar en nuestro canal, en la familia del Team JC. Ahora ya que tenemos confirmación de que va a venir una skin, la skin de Pandora, vaya pedazo de skin, no lo podemos negar, nos gusta a todos y a todas, la vamos a estar sorteando el sábado aquí en nuestro canal. Vamos a hacer un directo que esperamos que sea muy divertido y vamos a estar sorteando esa skin para todos los que os acerquéis. Mi team de ayer fue mejor, Jay. Sí, sí, nos gustó mucho el team que nos propusiste, Virgin. Mario, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo puedo hacer para jugar Galáctico? Aún sigue bug. En América seguís teniendo el problema, no se ha solucionado de ninguna manera. He leído por ahí que entrando por la Ciudadela, ¿no? Algo así, haciendo alguna cosa rara. Pero no sé si funcionará. La verdad que es una lástima que no se esté pudiendo jugar con regularidad. Y creo que ayer tres partidas de Hamir también sufrieron este problema. Bueno, aquí os estamos ofreciendo Hamir Europa, un poquito de duelo galáctico. Por las mañanas, algunos días, hacemos ese directo ninja de una hora, rapidito al toque, en el que probamos muchas cosas. Por las tardes ya nos empezaremos a dedicar hacer directos un poquito más largos, a hablar de otras cosas, a tocar cuentas de suscriptores ya cuando se acabe este Hamir y volvamos a nuestra vida normal. Bueno. Jota, dos minutos. ¿Estás ready? Dos minutos. ¿Estás preparado? ¿Puerta grande o enfermería? Vamos con todo. Venga, va. Valientes. Ya sabes. Sabes que toda la confianza. Sí, sí, sí. Salimos a pecho descubierto, ya te digo. O puerta grande o enfermería. No nos vamos a quedar, bueno, ahí en el medio. Realmente ya sabes cómo es esto. Nosotros no tenemos nada que perder. Nos saca mucha perforación. Si ganamos... exacto. Bien, bien. Si perdemos, sería lo normal, por la diferencia que hay de cuentas. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que ir con todo. Vamos, venga. Vamos, vamos, Luis. Muchísimas gracias. Venga, vamos allá. Minutito 20 para empezar. Tenemos ya ganas. Vamos a ver qué nos encontramos, vamos a ver si podemos sortear la perforación tan bestia de la cuenta de Aterreki. Que todo vaya bien. Vamos a divertirnos también, Jota, vamos a disfrutarlo. Otro hack. Sí. Bueno, un minutito. Ya está, la suerte está echada. Ahí está, esto. Ya un minutito. Esto se calienta, último Hamir del año. Hamir diciembre 2022, aquí en directo con todos vosotros. Empezando en este canal, muchísimas gracias por ser parte de la familia del Team JC. Venga, 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 tenemos ganas. 40 segunditos, ya sabéis, pondremos pantalla anti-snipeo. Nos silenciaremos por un momento. Cuando tengamos los equipos y esté todo listo, volveremos. No os asustéis, seguimos aquí. Venga, 20 segundos. Y empieza la batalla por llegar al miércoles vivo.
vamos allá. Muchas gracias a todos los que estáis en el chat. Notamos vuestra energía, vuestro ánimo. Venga. Sí, hombre, venga, vamos con todo, que esto ya está. Va, ahí. Venga, 3, 2, 1. Martes de Jamir. Al lío. Estamos ready, venga, va. A ver si nos sacas equipo del jefe de legión. Todavía está ajustando. Mucha suerte. Muchas gracias, gracias Juanca. Juan. Bueno, nos saca un brillo con Araya y Canon. Bien, vale. Activamos con Sasa. Vale, ya sabes, es que esconder la saga, por si acaso, Jayce. Vamos a ver si el toro no está en el mixer. No está en el mixer el toro, ¿eh? No la jugamos, pero es que son 1500 de perforación. Que no está en el mixer el toro, no está en el mixer el toro. Ah, vale. Pues venga, si quieres lo escondas. Venga, activamos brillo. Básicos, sobre. ¿A por quién quieres ir? Sasa. Da igual. Sasa, por ejemplo. Venga, vamos. Sí, esa habilidad la puedes activar en ti mismo. No sé si escondemos lo sabes. Artemisa. No todavía, nosotros tenemos que ir más rápido. Puede activar Sasa, ¿eh? Escondemos a Artemisa. Que nosotros vamos más rápido, que no hace falta esconder todavía, digo. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Venga. Vamos a por Sasa. A matar a Sasa. Sí, o a Canon, o a Araya, para... A ver... Nos terminamos de llevar a... Sí, vete a por Sasa. Yo creo que es el problema. Y aquí. Ahora sí, escondemos. Lo veo muy lagueado, oye. Sí, yo creo que va con un poquito de retraso aquí. Bueno, escondemos a Artemisa. Sí, sí, escóndela. Lo mismo a mí. Y si me has puesto el antiflipeo, ¿eh? No sé. Se ha desconectado, no sé por qué.